La gente de afuera que viene, ellos no conocen bien de plantas, qué, para qué sirven, qué hacemos. Entonces ellos vienen y me dicen, doña Flor, me dice, a mí me mandaron para acá porque dicen que usted trabaja con plantas medicinales. Le digo, sí, ¿qué medicinas tiene? Entonces yo le explico que hay. Bueno, a eso vengo, es a llevar medicina para la caspa, medicina para la anemia, medicina para el colon, para la gastritis, para el colesterol. Entonces, aquí cuéntame. Bueno, yo me dedicaba a trabajar en San José, pero ahora soy pensionado. Me pensioné hace 5 años. Entonces me dediqué aquí a trabajar aquí en matas medicinales, ayudarles a ellas a envasar y a poner recetas. También vendo las ferias, yo solo iba a vender las ferias a Santana. Eso se sembra en el invierno, cuando hay bastante, produce bastante agua. En el verano no se puede sembrar, no, se muere matas. Tiene que sembrarlas en invierno. Entonces, hay que abonarlas cada 2 meses, hay que abonarlas y tenerlas, regarlas con agüita y tenerlas que no se sequen, mantenerlas mojadas, echarles agua casi todos los días, una riega de agua y echarles tierra bien abonada para que ellas desarrollen bastante y no se mueran. Para mí, me dedico a hacer productos naturales. Yo hago lo que es champú, jabones y cremas. Yo hago champú de azul de mata, de romero, de ciprés, sábila, guitite, a solda con solda, cola de caballo y a manzanilla, que son muy buenos, ¿verdad? Y ahí las cremas, que es de azufre, azul de mata, guitite, zanahoria, variedad, ¿verdad? Después son los jabones, que es igual, azul de mata, guitite, todo lleva lo mismo. Y para eso sirven las plantas medicinales. La medicina que voy a presentar ahorita es de ciprés. Es para los nervios, relajar, y también es para la tos que sirve, y para hacer champú de ciprés. El proceso inicia, ir a trozar las plantas al árbol, traerlas, lavarlas, ponerlas a cocinar en una ollita con media ollita de agua, dura 20 minutos, y luego se cuela y luego se envasa. Bueno, yo les voy a mostrar a ustedes cómo se hace el champú de azul de mata. Primero que nada, tengo que ir a cortar las plantas. Después traerla, lavarla, ponerla a hervir. Ojalá por 30 minutos, hasta que hierve el agua con la plantita. Después se cuela, se echa el ingrediente, que es tezapón, glicerina, sal. Eso tiene que tener proceso también, porque eso lleva tiempo para... Hay que moverlo y dejarlo que se quede bien disipado, que no quede pelotas, para poder hacer el champú azul de mata y después se envasa. En la Feria Ciudad Colón ya tengo, bueno, un montón de años de trabajar ahí. En Santana también, ahora estoy en Atillo. Ahí vamos todos los días, aunque sea a la 1 de la mañana, pero ahí estamos levantados a ser presente a la feria, porque la gente ya lo busca uno y sabe. Nosotros trabajamos con todo eso y con todas esas plantas. Tenemos mucha experiencia para cualquier medicina que venga y me dicen a mí, doña Flor, ocupamos una medicina, le digo con mucho gusto, cualquier medicina yo se la. Para mí el proceso fue muy bonito porque yo aprendí con mi mamá y con mi papá, ¿verdad? Fui aprendiendo muchas cosas con ellos, me dice a mi mamá y papá, venga, aprenda para que el día que yo falte, usted tiene que aprender y hacer sus cosas para que usted se defiende. Y aquí estoy con ellos, trabajando y luchando, ¿verdad? Y siguiendo adelante para tener sus oportunidades uno mismo, ¿verdad? Y muy bonito, ¿verdad? Aprender la planta medicinal.